Hola chicos y chicas, bienvenidas y bienvenidos un vídeo más a mi canal. Bueno, como habréis visto en el título, hoy os traigo una súper jugosa novedad de Nabla y es que, bueno, ya sabréis muchas por las redes sociales que han sacado una nueva paleta que ellos definen como un sueño hecho realidad, así que ellos tenían muchas ganas de tener su propia paleta que fuera versátil para poder utilizar tanto de día como de noche y bueno, pues por fin ha nacido la nueva paletita Dream de Nabla. Tiene 12 sombras increíbles, que son estas de aquí. Tiene un espejo grandísimo la paletita. Y bueno, tengo que deciros que mis primeras impresiones cuando me la encontré por las redes sociales, la verdad es que dije, pues la verdad es que es una paleta muy bonita. Tiene una selección de colores, pues así en tonos cálidos, que para mi gusto pues encaja muy bien. Y bueno, pues me llamó la atención, pero quizás tengo que ser sincera con vosotras y dije, bueno, sí es bonita, pero no sé, no terminaba yo como de decir, Dios, la necesito en mi vida. Sabía que Nabla cada vez que saca una colección de sombras o algo relacionado con sombras, es una pasada. Cada vez sacan sombras mates más pigmentadas y más mates, y las metalizadas son súper cremosas, hiper pigmentadas, y sabía que por ahí esta paletita me iba a ganar porque sabía que la marca no me iba a defraudar en ese sentido. Y la verdad es que cuando la recibí, tengo que confesaros que mi opinión cambió un poco al respecto este de que os comento, de que bueno, me parecía bonita pero no terminaba ahí como de llegarme a la patata. Bueno, pues cuando tienes las sombras delante tuya y las ves así en persona, es que dices, era bonita en las redes sociales, pero en persona se supera aún más, porque las sombras mate, por ejemplo, sobre todo las que son de transición, como por ejemplo estas de aquí, son súper bonitas, súper especiales. Como ya os vengo diciendo, Nabla no defrauda la calidad de sus sombras. Súper hiper mates, hiper pigmentadas, de verdad es que es una pasada. Ahora cuando pasemos a la parte de la review pormenorizada de cada una de las sombras, vais a ver que con la pasada del dedo sobre la sombra se queda un montón de cantidad. Apenas son polvorientas, más que polvorientas tienen un acabado sedoso, casi cremoso, sobre todo en las metalizadas, y son increíbles. A mí la verdad es que ya os digo que me ha ganado más en persona que las fotografías que he visto por las redes sociales, y de hecho mis propias fotografías que yo he hecho para tanto las redes como para este vídeo, sé que no captan la realidad de esta paleta. Así que bueno, si tenéis oportunidad de verla en directo, os aconsejo que lo hagáis, porque es cuando entonces os vais a terminar de enamorar de esta paleta, porque es preciosísima. Por otra parte, deciros que sí que es verdad que es una paleta muy versátil en cuanto a que se pueden hacer looks de día muy naturales, pero también muy favorecedores, y así como looks mucho más intensos para la noche, mucho más brillantes, como por ejemplo con la sombra de Lirium o Inceptium, que dan mucha personalidad a ahumados, oscuros y demás. La sombra Dogma es una pasada, pero bueno, no voy a ahora entrar en detalles. Vamos a ver mejor una a una cada una de estas sombras para que veáis cómo son, cómo se trabajan con los dedos, cómo quedan en los swatches y todas esas cosas. Así que vamos a ello. Bueno chicas, pues esta es la nueva paletita de Nabla. Se llama Dream y bueno, pues como su nombre indica, es un sueño que tenía Nabla por cumplir, que era tener su propia paleta. Quería que fuera versátil para hacer looks tanto de día como de noche, y como podéis ver es esta preciosidad. Son tonos cálidos, no hay así muchos fríos, quizá a lo mejor los morados estos de aquí podrían
servir para algún look un poco más frío, pero el resto de la paleta es para hacer, pues eso, looks muy cálidos. La verdad es que yo me siento muy cómoda con esta gama de colores. Y la verdad es que cuando la vi por las redes sociales me pareció una paleta preciosa, pero tengo que decir que cuando la tuve delante me pareció aún más especial, porque bueno, sí, eran tonos así cálidos, me parecía una selección de colores muy bonita cuando la vi por las redes sociales, pero bueno, no me resultó excesivamente llamativa, pero al tenerla así de frente, delante, en persona, cambia muchísimo, tiene unas texturas, como viene últimamente haciendo Nabla, muy novedosas, hiper, super pigmentadas, ultra mates las que son mates, las que son metalizadas, ultra metalizadas, como veis aquí en los swatches que me he hecho en el brazo, se pueden ver perfectamente que están súper pigmentadas, con muy pocas pasadas tenía todos los swatches listos y la verdad es que es una paleta que me está gustando muchísimo. Y he hecho aquí un primer plano de la paleta para ir tocando cada una de las sombras y ir hablando un poquito de ella, cada una de ellas, para que, bueno, vayamos conociendo un poquito más la paleta. Bueno, la primera que tenemos es Immaculate, es esta tipo champán. Es un tono un poco así duocromático, que veis que tiene una pigmentación brutal y bueno, una vez que se extiende ya más moderadamente se queda así como un subtono dorado achampanado precioso y bueno, pues en el swatch es justo esta de aquí que, no sé, me parece preciosa para, pues eso, iluminar el lagrimal o hacer como párpado así móvil luminoso, me parece que es preciosa y como veis con una pasada ha dado como para toda la mano, incluso tengo todavía el dedo impregnado de más sombra, es una pasada la pigmentación que tiene esta sombra y bueno, en concreto la paleta entera. La siguiente es Illusion, esta sombra a mí me encanta el tono que tiene para transición, como estáis viendo, pues es un tono así como café con leche y mirad qué pigmentación tiene, como una sensación cremosa, pero ya veis que cuando se aplica, no sé, se quedan así como súper pigmentada y no sé, es súper fácil también de trabajar porque ya la utilicé este fin de semana para hacer un look y no sé, la verdad es que este tono me encanta y además, como os digo, Nabla ha catalogado sus sombras mates desde creo que la última o la penúltima colección como sombras ultra mate y la verdad es que hay que darle toda la razón porque se quedan adheridas al párpado, súper mate, súper pigmentadas, tienen textura cremosa, se trabajan súper bien y bueno, esta que es Illusion me parece preciosa, que ya os comento, para transiciones. Y bueno, pues en mis swatches es esta de aquí y la verdad es que ya veis, pigmentación brutal. Vamos a ir por filas y en este caso nos vamos a pasar a Byzantine. Y bueno, pues es una sombra cobriza, es que es increíble, es una sombra cobriza metalizada que es una pasada, es que es súper cremosa, mirad, con una pasada, qué maravilla. Bueno, y como os digo, aquí tengo yo como para darme por toda la mano, porque con muy poca cantidad ya veis que me ha dejado la mano un montón de espacio pintado, incluso el dedo, y mirad qué intensidad de sombra, me parece preciosa, increíble. Y bueno, en mis swatches es esta de aquí, que es una pasada también. Si hay una sombra que me enamoró desde el primer momento que la vi en las redes sociales es Sistina.
A mí las transiciones, la cuenca, me encantan cálidas y en este tono que es así como un poco un rosa teja, me parecen preciosas. Mirad qué cosa más bonita para hacer un ahumado así cálido en tonos marrones y rosa y una transición de este color. Me parece exquisita, me parece preciosísima. Y desde que vi la paleta me fijé en ella y estaba deseando recibir la paleta nada más que por ver esta sombra en concreto, porque no sé, quizás no destaca sobre otras metalizadas que pueden llamar más la atención, pero es que me parece preciosísima. En mis swatches es esta de aquí. Y como veis está súper, súper pigmentada. Es preciosísima. Bueno, y si Sistina os parece preciosa, señorita, ya vais a morir de amor. La estoy tocando y me resulta súper, súper sedosa en el godet. Como estáis viendo, pigmentación brutal ya desde la primera pasada. Y mirad qué maravilla de sombra tan bonita, tan intensa, tan especial. No sé, me parece preciosa. Y bueno, pues en mis swatches es esta de aquí. Quizás esta no toque en el swatch porque aquí está aplicado con pincel. Quizás ha parcheado, sí, parcheado un poquito, lo podéis apreciar en la imagen, pero bueno, en el ojo no tiene que abarcar tanto espacio, entonces no creo que eso sea un problema a la hora de aplicarla, pero me parece que es una sombra preciosa para hacer un ahumado en tonos rojizos y esta sería ideal para oscurecer ese look, me parece increíble. Bueno, esta sombra Rose Gold, ya sabéis que yo soy amante del oro rosa, es también una de las más llamativas, ¿no? O sí, llamativas de la paleta porque, bueno, es un tono que está muy en tendencia en las últimas temporadas y, bueno, no podía ser de otra manera, tiene efecto metalizado, acabado metalizado. Es preciosísima, pigmentadísima, como estáis viendo. Y nuevamente las sombras metalizadas tienen ese acabado cremoso particular de las sombras de Nabla. Mirad qué cosa más bonita. E incluso es una sombra como para poner solo cuando tienes prisa por el párpado móvil. Difuminas un poquito y creo que llevas el ojo maquillado. Pones una línea marrón. La línea de agua y puede quedar muy bonito y sobre todo muy favorecedor. En mis swatches es esta de aquí y como estáis viendo súper pigmentada también, ¿veis? Y es, mirad, combinable prácticamente con todas las sombras de la paleta y súper bonita. Pasamos a la siguiente fila de sombras y vamos a ver Vanitas. A mí Vanitas me encanta, de hecho ya la he utilizado en el look que hice este fin de semana y la puse por el párpado móvil. Mirad qué cosa más bonita, es una especie de, no sé, como rosa con destellos, con un subtono dorado. ¿Veis ahí cómo brilla el dorado? Pero tiene rosa, así como un poco coral, no sé. Es una sombra como se puede apreciar duocromática porque según le da la luz se puede ver el rosa y el dorado. Me parece que es súper especial y no sé, me gusta muchísimo para el párpado móvil. Le da una luz a la mirada súper especial. Mirad cómo pigmentan las sombras metalizadas, es increíble. Todas tienen esa textura cremosa y bueno, pues en mis swatches es justo esta de aquí, que mirad, es lo que os digo, se ve ese duocromatismo en la sombra, tan especial, tan bonito, que a mí personalmente es una de las cosas que me gusta de la marca de Nabla, que tiene esas sombras duocromáticas tan especiales y que yo intento siempre, pues, siempre que sacan alguna, hacerme con ellas para tenerlas en mi colección porque me encantan lo especiales que son.
Bueno, y como sigue, Delirium es una de las sombras así como más, ya os digo, un poco más frías, por tener este tono así como morado intenso, pero mirad, madre mía, qué textura tiene esta sombra. Esto es crema pura. Es increíble y es como, no sé, es como un subtono, o sea, es morada, pero tiene como, como si debajo hubiésemos aplicado una capa de marrón, no sé, me parece súper especial y súper bonita. Y creo que ese duocromatismo con el marrón es lo que la hace combinar con el resto. ¿Veis? Ahí como en los bordes se ve como un poco el marrón y es súper especial, es como si fuera una especie de pigmento prensado, no sé, es hiperpigmentada, mirad, es que es increíble. Y bueno, en mis swatches es esta de aquí, que es una pasada, mirad qué bonita con las que tiene alrededor, preciosa. Bueno, y si Rose Gold era preciosísima, Metal Cupid es que es algo ya, no sé, fuera de esta órbita. Igual, una sombra súper metalizada, pigmentada, esa textura cremosa. Mirad, es que es increíble, ¿eh? No sé cómo Nabla lo hace, pero madre mía, qué cosa más bonita. Qué cosa más bonita. Es así como una especie de cobrizo bronce. No, esto es más bien cobrizo. Y uff, pero tiene ese tonito rosa, ¿no? Amarronado. Precioso. Pigmentación increíble. Y bueno, pues en mis swatches es justo esta de aquí. Que mirad qué bonita queda. Queda preciosa. ¿Veis? Es una pasada. Ahora le toca el turno a Inception. Quizás, bueno, yo es que prefiero más los tonos cálidos y bueno, esta es a lo mejor la que menos me llama la atención porque, bueno, pues no sé, los morados a veces me da por ellos y otras veces los tengo un poco en el olvido. Es como una, un poco una relación amor-odio, pero que mirad qué pigmentación tiene y vuelvo un poco a lo mismo. Estas, es que mirad qué pigmentación, por favor. Tiene también como un poco así como de duocromatismo porque tiene como de fondo un tono así como marrón cálido clarito. No sé, es como muy especial. Mirad qué pigmentación, por favor. Es que me siento muy repetitiva, pero es que todas las sombras, en especial las metalizadas, están hiperpigmentadas. O sea, increíbles. En este caso es esta de aquí, como estáis viendo. Y bueno, es que de pigmentación, una cosa bárbara. Increíble. Y bueno, se nos está acabando las sombras de esta paleta, pero que sin duda alguna creo que las más especiales vienen ahora. Por ejemplo, le toca el turno ahora a Lulabi y es una sombra que me recuerda muchísimo al labial Embellishment de NYX y no sé, me parece preciosa y a mí esta sombra me gusta mucho para... también para la cuenca, para transiciones, porque no sé, me parece súper especial y no me digáis que esto no es un swatch del labial Embellishment. Me parece preciosa, es como un lila con un punto grisáceo, pero también tiene como un pelín de calidez y me parece preciosísima. Yo la utilicé también este fin de semana para eso, para transición, con Vanitas, que es esta de aquí en el párpado móvil, y quedó un maquillaje precioso, súper original, algo diferente y súper, súper bonito. En mis swatches es esta de aquí. Aquí tiene prebase, se ve más intenso aún y no sé, me parece muy especial, muy bonita y que creo que le voy a dar mucho, mucho uso.
Y ya para terminar, quizás os estaréis preguntando que, bueno, sí, Dogma es la última sombra, que es un marrón chocolate oscuro, pero que quizás os habría hecho falta un negro intenso para dar profundidad y demás. Señoras, a mí esta sombra, consonancia con las... tonos que vienen en esta paleta, Dogma me parece que es esa sombra para dar profundidad con todos estos tonos, porque la estáis viendo aquí que se ve un marrón intenso, oscuro, así como chocolate, y que a lo mejor os faltaría intensidad. Señoras, nada que ver, es un marrón chocolate súper intenso, pero muy intenso. Mirad, o sea, a mí personalmente para hacer combinaciones con estos tonos, me parece que este marrón es ideal para dar profundidad. Mirad qué pigmentación, que es súper intenso, es una pasada de color. Y bueno, aquí en mis swatches, como veis, ya os he comentado que están aplicados con prebase y se ve casi un marrón casi negro, así que en principio no hay nada que envidiarle ni que pedir un negro en esta paleta, porque este cumpliría perfectamente con esa función de, pues, dar profundidad, oscurecer un look, y me parece que es un tono ideal y súper combinable con el resto de las sombras. Me parece que es exquisito, señoras. Y bueno, pues esta ha sido un poco la review de cada una de las sombras. Deciros que en general me parece una paleta increíblemente pigmentada, increíblemente bien estructurada en cuanto a tonos cálidos. Por supuesto, si estáis buscando una paleta de tonos fríos, pues creo que esta no es vuestra paleta, que también es una paleta muy versátil, tanto para hacer looks más de diario como para hacer looks más intensos de noche. Tienes una variedad de tonos preciosos, de acabados también hay un montón, y me parecen todas preciosas, y que es una paleta que merece muchísimo la pena, así que para mí es una paleta de 10. Y tengo que decir que, no sé, me ha encantado. Bueno, espero que os haya gustado esta review pormenorizada por cada una de las sombras. Creo que lo merecía esta paleta. Y comentaros que esta paletita estará a la venta el 18 de octubre. Y bueno, la encontraréis en la propia marca Nabla, que envía, creo, a todo el mundo. Y luego os dejaré un enlace en la cajita de información donde también podéis encontrar esta paletita aquí en España, tanto en tiendas físicas como en tiendas online. Y bueno, no me podía ir de este vídeo sin haceros un look rápido con esta paleta. Yo sé que a veces los looks así son un poco aburridos, pero lo he intentado hacer lo más ameno y lo más rápido posible. Es este que llevo en los ojos. La verdad es que lo hice este fin de semana estrenando la paletita y me encantó. La combinación de sombras me parece, pues, la que yo cogí para este look, me parece que queda súper bien, súper elegante, súper, no sé, muy bonito. Para ello he utilizado el labial Stronger de la marca también, que es una pasada, de la colección también Dreaming. Y nada, pues ahí va un look rápido con esta paletita.
Y bueno, chicas, esto ha sido todo. No puedo irme sin comentaros el precio de esta paleta, que son unos 34 euros aproximadamente. Sí que es cierto que quizá para 12 sombras se ha elevado un poquito el precio para lo que estamos acostumbrados con la marca, pero bueno, tened en cuenta que es que cada vez la calidad de las sombras es muchísimo más elevado, la pigmentación es increíble. Yo no he probado hasta el momento unas sombras tan pigmentadas y que aguanten tantísimos y que tengan tanta intensidad. Y bueno, que por esa parte quizás a lo mejor os eche un poco para atrás, pero de verdad os digo que la calidad es increíble. Y nada más, chicas, recordaros que abajo en la cajita de información tenéis todos los enlaces a mis redes sociales, que os espero especialmente en mi cuenta de Instagram, que ahora estoy con una especie de reto que yo me he impuesto a mí misma, que es la de conseguir swatches de todas las paletas, de todos los iluminadores y de todos los labiales que tengo en mi tocador, y que bueno, que si queréis pasar a ver los que ya tengo en mi lista, pues os dejo el enlace también en la cajita de información de mi blog, donde están reunidos y muy bien seleccionados todos los swatches que estoy haciendo hasta el momento. Nada más, os mando un beso gigantesco y que nos vemos muy 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 pronto en un próximo vídeo. ¡Chao!